1998. Y nos pasamos el día ordenando, seleccionando, mirando, buscando y recordando. 1998. Un vértigo que nos lleva hacia unas posibilidades inagotables de nuestra existencia. ¿Qué somos todavía? Nos gustaría volver a nuestro modo de estar en el mundo, pero no sabemos qué momento habitamos. Le damos la espalda al camino. Nos alimentamos del cansancio del corazón y de las dudas. Queremos dar una oportunidad al aburrimiento para que nos deje encontrar algo nuevo, algo imprevisto que nos alivie nuestra condición. Sin las imágenes no pensamos, y tampoco pensamos sin imaginar. Esas imágenes condensan un cúmulo de ideas y de recuerdos como instrumento de huida para alejarnos del aquí y el ahora. Porque el presente es intolerable. Nos falta valor para encararlo. Vivimos en un espacio dentro del tiempo en el que las imágenes se convierten en nuestro refugio. Acontecimientos, presencias, recuerdos que recorren los enigmas en los que nos envuelven los objetos. La música, la pintura, la fotografía o el vídeo son una operación poética de la forma y una lucha contra la información. El arte nos tiene que servir para limpiar la mirada.